Hello. Good evening. Nice to see you again. Hoy sí se conectó Carlos. ¿Nos ayuda con la cámara, please? Kenia. Hello. Ahí está Kenia. Very good. Vaya. Ya vi rostros muy conocidos, así que bienvenidos una vez más. All right. Después lo voy a entender porque estoy en el trabajo. Ah, perfecto. It's okay, it's okay, it's okay. No problem. Vamos a ver, ¿quiénes más vamos a tener nuevos? El grupo guerrero, ¿verdad? Bárbaros. Ok, estudiaron, practicaron, vieron videos. ¿Qué hicieron en su vacation? Vacation. ¿Qué hicieron? Vamos a ver, practicaron en su grupo, no estuvieron ahí practicando entre ustedes. Ah, el presente continuo, ¿verdad? De todo el tiempo. Ok, hoy estoy haciendo esto. ¿Aprendieron verbos? ¿Ya? ¿O no? Terminó y ya ni se van a acordar del curso anterior. Vaya, tienen que practicar porque hay una expresión en inglés que dice así, miren, use it or lose it. Ok, o sea, úselo o piérdalo, ¿verdad? Si uno no lo usa, se le olvida, ¿ok? Así que pónganse allí las pilas en practicar. Welcome, Nilsson. Hello, Víctor, how are you? Hello, teacher. Hello, hello. Jacqueline Vanessa is connecting. Ahí veo que está conectada, pero conectándose, vean. Use it, perdón, use it. Use it or lose it. Ok, no me acuerdo de Jacqueline. Pero she's connecting right now. Ahí está Jacqueline. Oh, nice, nice, nice. Hoy sí ya me acordé. Ok, ya ven, sí, a veces por los nombres uno no se recuerda, pero por los rostros sí, ¿verdad? Así que bienvenidos. Gracias por estar conectados otra vez. ¿Cuántos verbos se aprendieron en estos días que no estudiaron, chicos? Se tardaron mucho, ¿verdad? ¿Qué pasó, pues? Teníamos que, a lo más una semana tenía que haber sido, no sé, quizás se tardaron ustedes en inscribirse o qué sé yo. Pero bueno, hello Gabriel. Gabriel no estaba con nosotros anteriormente, tampoco Carlos. Espero que pues ya no se sientan así como que raro, ¿verdad? Porque están con otro grupo, pero mejor, ¿verdad? Porque el problema es que cuando los grupos son chiquitos, se unen, ¿verdad? Así que, hello, Gabriel Ortega, how are you? Hello, teacher. I'm fine. Excellent, very well. When was the last time? ¿Y cuándo fue la última vez que usted estudió el curso o módulo 1? Well, I remember that it was around 16 days ago. 15 days ago. Hey, listen, he's speaking really fluent, right? He's speaking very fluent. Ya veo que usted no es tan básico, Gabriel. ¿Por qué lo pusieron aquí en básico? I don't know. I was studying some years ago, and Okay. I come at the beginning because it was assigned. Oh, well, anyways, we will try to practice as much English as you can. Ay, vamos a estar practicando lo más que podamos, ¿verdad? Acá uno, pues vamos avanzando. Yo sé que estamos como que viendo temas quizás un poco sencillos, ¿ok? Estamos viendo temas bastante básicos, que es el Simple Present, Present Continuous. Eso es lo que vimos en el módulo 1. Pero acuérdese que cuando usted quiera practicar, speak English, ¿ok? Practiquen, hablen en inglés todo lo que puedan, chicos. Remember, yo sé, si uno no practica, se nos olvida, ¿ok? Bueno,
Bienvenido entonces, Gabriel. Todos me conocen, ¿verdad? Excepto usted y Carlos, que no sé si hay alguien más que se va a conectar. Bueno, él está en el trabajo. No sé si Víctor está trabajando también. Is he working? Are you working, Víctor? No. No, teacher. Ajá. You're eating, all right. Por eso está escondiéndose, ok. Nice, vaya, but Carlos is working, that's why he's not like turning on the camera, por eso es que él no enciende la cámara. Todos los demás ya me conocen, así que para Carlos, are you there? Sí, está por ahí, Carlos. Sí, por aquí estamos. Excelente, Pero vaya, solo ajá, para. por eso no podía contestar así rápido. Ahora en la tarde es que usted también se conectó y que estábamos confundidos, bueno, yo me confundí, la verdad, que íbamos a comenzar el curso, uy, íbamos a comenzar el nivel o el módulo 2. Sí, usted fue, ¿verdad? En la tarde que se conectó. Sí, era el que estaba preguntando, ajá, porque me sentía que. Ok. Perfecto, entonces, rapidito, ¿verdad? Todos ya me conocen porque ya estuvimos en el módulo anterior con ellos, pero para Gabriel y Carlos que no me conocen, pues me presento así rápidamente. Yo soy Vilma Landaverde, ¿verdad? Yo soy licenciada en Relaciones Internacionales, no en idiomas, pero pues aprendí inglés hace bastante. Me gradué del Centro Cultural. Estudié también en el National English Center, que es parte del ITCA, ¿verdad? Mi formación, digamos, laboral ha sido más que todo en la Academia Europea, que pues estuve como 7 años por ahí. También Océano Idiomas, he estado de intérprete de inglés, he estado en tour en call centers, que es TELUS, por ejemplo, y el TOG, el más reciente de Office Gurus. He sido guía de turistas, así que tengo experiencia más o menos de 10 años, ¿verdad? Ya los demás, así como Gabriel y Carlos, ya estuvieron en otros módulos anteriores, así que ya sabemos lo de la norma de convivencia. Obviamente, si estamos trabajando, yo sé que no necesariamente podemos tener la cámara encendida, así que en esos casos, yo entiendo, ¿verdad? Y acordémonos para participar, que verdad, yo sé que Maricruz es la que más le gusta participar, ¿verdad? Es la que me llena así de energía, pero quiero que todos participen, chicos. La participación activa es indispensable en estos cursos, ¿verdad? No hay que tener pena que se nos vaya la pena, ¿verdad? Cuando uno no sabe algo, pues hay que preguntar, ¿verdad? Mejor que quitarnos la pena en ese momento y no estar tal vez como cometiendo a veces los errores y que más uno más otro y así, ¿verdad? Entonces hay que siempre salir de dudas, siempre pregunten, ya sea por el chat o acá, ¿verdad? Para tener un poquito de mayor control de quienes quieren participar, ¿verdad? Yo sé que Maricruz siempre quiere participar. Sí, les pido que levantemos la mano también para que se me haga más fácil a veces como que darles digamos, cuando ya está terminando la clase, ya simplemente les digo, ok, ¿quién quiere participar? Y ahí de repente los primeros tres son los únicos que les alcanza el tiempo, ¿verdad? Y otra cosa es que sí tenemos, ya saben ustedes, ¿verdad? Lo del botón silencio, si hay mucho ruido y también, ¿qué más les iba a decir? Sí, hay que levantar la mano, chicos, por si necesitan preguntar algo, ¿verdad? Si tenemos varias personas que quieren participar, entonces sí necesito ver como el orden, ¿verdad? ¿Quiénes son los primeros que levantaron la mano? Eso, básicamente, está en Gabriel, ya se encuentra en el grupo de WhatsApp, ¿verdad? Ya está agregado. No he visto ningún comentario, pero esperaría que En sí. la tarde mandé yo ahí, mandé un par de información para que lo tomen en cuenta, ¿sí? Okay, Ahí es, perfecto. sí, ahí los
Si gusta, alguien que escriba por ahí para que usted sepa si ya está incluido o no. De lo contrario, siempre reciben ustedes un correíto parecido al mío, ¿verdad? Y ahí es donde se les manda como todos los datos y especialmente el de WhatsApp. Por acá está, si en caso no están, yo creo que todos están, ¿verdad, chicos? Sí. Yes. Ok. Vaya, se lo voy a mandar aquí en este chat por si acaso no está. Uy, ¿qué pasó ahí? Grupo de WhatsApp. Todos están. Ok, espero que sí. ¿Qué pasa? ¿Por qué no me copia esto? Copiar. Hoy sí. Hoy sí. Ahí está. Vaya. Vamos entonces a comenzar. ¿De qué se tratará? Dicen ustedes. Yo sé que ya vieron las presentaciones. ¿O no? Todavía no. No, ¿verdad? No, hombre, teacher, si acabamos de comenzar, ¿verdad? Vaya. Entonces, veamos. Miren, lo que vamos a ver ahora es el simple present, pero de los otros verbos. En el módulo anterior, the previous module, we studied the simple present with the verb to be. Remember, the simple present, it is with there are three conjugations, right? What are the three conjugations that we have in the for the simple present of the verb to be, Gabriel? Son tres conjugaciones, ¿verdad? So we have. Vamos a ver si a todos los demás ya saben, yo sé lo que les enseñé. Así que voy a ver así qué es lo que recuerda Carlos y Gabriel también. ¿Yes? Well, I have a laguna, a ley mental. Like men. Don't worry. Tenemos entonces el simple present, ya lo habíamos visto, ¿verdad? I am, you are, she is. Ok, ese es un present continuous. Perdón, ese es un simple present y también lo ocupamos para hablar de un present continuous. Simplemente agregamos el otro verbo, ¿verdad? I am working, I am studying, I am talking, I am listening, etc. Eso es lo que estuvimos viendo en el módulo anterior. That is what we studied. Esa era la estructura del verbo. Si se fijan, no va a cambiar con los otros verbos. Por ejemplo, I work. I study, ¿ok? Siempre es sujeto y verbo cuando estamos hablando de una afirmación, ¿ok? Ahora bien, el simple present de los demás verbos es un poquito diferente, especialmente en terceras personas, ¿ok? Tenemos reglas, que eso sí quiero que se las aprendan y van a ser bien fáciles porque si se fijan nosotros en español, ¿cuántas conjugaciones tenemos? Yo como, tú comes, él come, comemos y comen. Ok, tenemos como cinco, ¿verdad? Pero en inglés solo son dos. Y bien fácil porque lo único que hacemos es agregarle las S a los verbos en las terceras personas. ¿Cuáles son terceras personas, Carlos? It, Hey, good job. Ahí estamos. Estas son las terceras personas. Solamente el verbo lo cambiamos o lo conjugamos diferente en la tercera persona. En lugar de decir I work, no decimos she work, sino que decimos she works. Eso es básicamente en general. ¿Ok? La S es la que juega un papel bastante importante acá. Así que como no han visto nada todavía, les voy a poner el video. ¿Ok? Y después lo discutimos, ¿ok? So, everybody repeat, by the end of this class. By the end of this class, You will learn vocabulary for talking about transportation. you will learn vocabulary talking about transportation. Talking. 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 La L acá no la pronuncio. Additionally, you will practice a conversation which illustrates these topics. Come on.
Additionally, you will practice which a conversation which illustrates this topic. Ah, mire, la conversación que ilustra, which illustrates, illustrates. Vimos todos estos, ¿verdad? Sí vimos el which, ¿se acuerdan cuando les hablamos de which? ¿Cuándo ocupábamos el which, guys? En lugar de what, ocupábamos which, ¿para qué? Como una double question. Para seleccionar entre varios. Cuando tenemos opciones, ¿verdad? Como que, hey, ¿cuál querés, verdad? ¿Cuál es tu color favorito? ¿Cuál es tu carro? What? Entonces, pero también se fijan, acá se utiliza como una conjunción, ¿verdad? El cual, ¿ok? Si no va al inicio, no es WH question, sino que es una conjunción que junta, pues, la idea, ¿verdad? La conversación dice aquí que ilustra este tema, ¿ok? So, let's do it. Hi everyone, in this class you'll learn vocabulary related to transportation. Additionally, we will practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real life setting. Let's start by listening and repeating. Transportation in the U.S. The top 8 ways to get to work. Listen and practice. 1. Listen and practice, guys, but remember to repeat as well, okay? Remember that we need to practice and we need to speak, ¿ok? Siempre es que espero que ustedes repitan. Yo sé que no se ve, así que pongamos un poquito de atención, que sí se ve raro. No sé si ustedes lo van a poder ver bien, pero ahí se ve, ¿verdad? ¿Qué es cada uno de ellos? So you know the meaning, ¿ok? Is in a real life setting. Let's start by listening and repeating. Transportation in the U.S. The top 8 ways to get to work. Listen and practice. 1. Drive. 2. Drive. Walk. Drive. 3. Walk. Take the bus. Take the bus. 4. Take the subway. Take the subway. 5. Take the train. Train, take the train. 6. Ride a bike. Ride a bike. 7. Ride a motorcycle. Ride a motorcycle. 8. Take a taxi. Okay. How do you all work? ¿Por qué vamos a hablar de los medios de transporte? Porque podemos preguntar cómo te vas al trabajo, okay? How do you, escuchan la pregunta, ya aquí ocupamos el do. Sí recuerdo en algunos casos les dejé tareas, ¿verdad? Y ustedes ya me comenzaban a ocupar el do. Siempre el do lo ocupamos para preguntar al inicio, ¿verdad? Para el simple present de los otros verbos. Acordémonos, el verbo to be ya lo pasamos. Así que ahora, ¿cómo decimos entonces? How do you? ¿Cómo vas tú? ¿Cuál es el verbo ir? Go. Go, ¿verdad? How do you go? ¿Cómo vas tú al trabajo? How do you go to your job? Okay, well, si, I don't know, si ustedes viven cerca, I walk. Yo camino, ya digo, I walk to my job. Okay, I take a taxi o I drive, ¿sí? Manejo, ¿sí? Cualquier medio de transporte en general, digo drive. Pero para las motorcycles, los caballos, aquí no está, pero antes sí era bien ocupado los caballos, ¿verdad? Como medio de transporte. Es también un ride, ¿ok? Y ese es un, como montar, ese es ride. Como quien dice, ¡hey, deme un ride! Eso es un ride. Ahí se los escribí en el chat, ¿ok? Oh, I drive, I take a taxi, I take the bus, ¿qué decía aquí? Take the train, ¿verdad? It doesn't exist here in El Salvador. Or the subway, and the train, the subway, ride a bicycle, or ride a bike, ride a motorcycle, or take a taxi. En lugar de taxi, también puedo decir cab, ¿ok? Take a cab, ¿vamos? Cab. A cab. Cab. Okay. Cab. Sí, podemos decirlo también así. Take a cab. Take a cab. Now,
We want to use the vocabulary that we just learned. So to do that, I will need for you to answer the following question. How do you get to work? And a possible answer may... Okay, aquí están preguntando entonces, ¿cómo es que llegas al trabajo? Okay, yo les pregunté, how do you go? ¿Cómo te vas? Okay, es, al final viene siendo la misma idea, ¿verdad? Lo mismo, la misma pregunta, how do you get? ¿Cómo es que llegas al trabajo o cómo es que te vas al trabajo? How do you go to work? How do you get to work? Okay, get es un verbo que tiene como cuántos, ¿quién sabe qué significa get? Conseguir, obtener. Conseguir, obtener, tener, lograr, etcétera. Tienen un montón de significados. ¿Ok? Así que el get se ocupa para casi todo. Ok, give me a sec. Escuchemos otra vez. Maybe I drive to work. Or I take the bus to work. The idea here is to use the vocabulary that we just learned. So I would encourage you to make sentences with all the expressions. And also, I would like for you to think about the next question as well. What are some other kinds of transportation? So let me write that question here as well. What are some other kinds of transportation? The last thing we're going to do in this class is to practice a conversation which illustrates this lesson and the next couple of lessons as well. Let's listen and practice. Nice car, Jason. Is it yours? No, it's my sister's. She has a new job and she drives to work. Is her job here, in the suburbs? No, it's downtown. My parents work downtown, but they don't drive to work. They use public transportation. The bus or the train? The train doesn't stop near our house, so they take the bus. It's really slow. That's too bad. Now it's your turn to practice the vocabulary and the conversation that we just heard. This conversation, along with the vocabulary, will be very useful for our next lessons. Veamos entonces, guys. No, it's my sister. Okay, no sé si alcanzan a ver. Hey, nice car, James. Is it yours? ¿Ah? Sí no, que no se ve, bien. Se ve fatal, guys. Se ve fatal, no sé por qué. Veamos si le pongo con HD. She has a new job and she drives. No. Bueno, ni modo. Pero ahí está, ¿verdad? Se lo voy a leer. Lesson and the next couple of lessons as well. Let's listen and practice. Nice car, Jason. Nice car, Jason. Is it yours? ¿Es tuyo? Is it yours? No, it's my sister's. No, it's my sister's. ¿Qué dice? No, es de mi hermana. No, es de mi hermana. Ah, okay. He has a new job and she drives to work. Okay, she has, miren, aquí está el primer verbo. She has a new job, ¿sí? And she drives, maneja to work, okay? Is her job here in the suburbs? No. Is her job here in the suburbs? O el barrio, ¿verdad? No, it's, ¿qué dice ahí? No, it's downtown. Ah, okay, no, it's downtown, okay, aquí dice downtown. My parents work downtown. But they don't drive to work. They use public transportation. They use public transportation. The bus or the train? The bus or the train? The train. The train doesn't stop near our house. Ven ahí, doesn't stop, no se para, ¿verdad? Ahí estoy diciendo ya algo negativo, ¿ok? Doesn't, she doesn't stop, it doesn't stop. So they take the bus, it's really slow. Verbo to be, it is really slow. That's too bad.
And that is Now it's really your bad. turn to practice the vocabulary Vaya. and the conversation that we just heard. Now, let's continue with the lesson objective, okay? By the end of this class, you will be able to make simple present statements using regular verbs. Repeat, everybody. By the end of this class, you will be able to make simple present statements using regular verbs. Yes, good job. Entonces, ahorita vamos a ver solo los verbos regulares, aunque en general es la misma estructura para verbos regulares o irregulares, ¿ok? Aquí no hay distinción, ¿ok? Le tapaste la otra. Hi everyone. In this class you'll learn how to form El video es súper largo, así que se los voy a Let's get started by practicing the statements that you see on screen. I walk to school. I don't live far from here. You ride your bike Igual to school. No se ve. You don't live near here. He works near here. He doesn't work downtown. She takes the bus to work. She doesn't drive to work. We live with our parents. We don't live alone. They use public transportation. They don't need a car. Contractions. Don't equals do not. Vaya. Para hacerlo así más, como menos aburrido, mejor dicho, dice I walk to school. Yo camino. I walk. Sí, sujeto, verbo. Yo manejo bicicleta. I ride. Yes. She works. Si se fijan acá, ya tercera persona sí cambia el verbo. Okay. She takes the bus. Okay. She goes to work. Aquí no sé qué dice la verdad, pero si se fijan también acá está en negativo. Yo espero que a ustedes no les salga así de borroso cuando ustedes vean el video, ¿ok? Porque no sé por qué a mí me sale así, ¿ok? Desde la tarde tengo el problema, sí. I don't know what's going on. Y ahorita les voy a explicar lo de las contracciones también, ¿ok? Así que es lo mismo, acá está. Y porfa, vean el video. Ahorita yo se los explico. One moment, please. One moment. Vaya, entonces estamos. Espérenme, chicos, que no encuentro el documento. Okay. Vaya, voy a buscar después el documento para mostrárselos, pero ahorita vamos a trabajar en esta parte. Can you see? Do you see? Ben? Yes. Yes. Excellent. Yes, I see, dicen. Sí, yo veo. Ok, vaya. Lo primero que vamos a ver entonces es la estructura de el affirmative form, la forma afirmativa de cualquier otro verbo. Ok, excepto el verbo to be. Vamos a poner mute porque se oye un poquito de ruido alrededor, chicos. Vamos a ver,
Siempre que hablamos de un presente, estoy hablando de algo constante que no cambia, que siempre es así, ¿ok? Yo como, yo me visto, yo me baño, o sea, todo lo que hago como rutinario, eso es un presente, ¿ok? Vamos, entonces, lo primero que vamos a saber hacer es poner un sujeto. I hate the capital letters, lo siento que me salgan los capital letters. El subject. Dígame un subject, Omar. Yes, sí. ¿Cuál? Un sujeto. ¿Cuál podría ser un sujeto? Nilsson. Nilsson, muy bien. Puedo decir el nombre de una persona, ¿verdad? Puedo decir the teacher, puedo decir... he, she, it, we, and they, cualquier pronombre personal también, ¿verdad? Excellent. Acordémonos que en general vamos a ponerle las S a los verbos si estamos haciendo solo en afirmación. Por favor, no se les olvide que esto aplica solo para afirmativo, ¿ok? Yes. Muy bien. Y luego, un complemento, ¿ok? Entonces... ¿Ven qué decía? Oh, my sister. Ese es el sujeto. El verbo drive. Y el complemento to work. ¿Sí? Ahora bien. Si es cualquier otro sujeto, I, you... We and they, simplemente pongo verbo, sujeto y verbo, ¿sí? Yo manejo, I drive. Tú manejas, you drive. Nosotros manejamos, we drive. Cualquiera de esos sujetos, acordémonos que podríamos decir, en lugar de we, podemos decir you and I, ¿verdad? You and I, ¿ok? Tú y yo. O podemos decir ellos, ¿ok? ¿De quién hablo de ellos? ¿Puedo hablar de mis papás? ¿Yes? ¿My parents? ¿De qué otra cosa puedo, en lugar de decir they, qué otro sujeto se les ocurre a ustedes? My coworkers, mis compañeros del trabajo. My classmates, mis compañeros de clase. ¿Qué más? My friends. My brothers. My friends. Muy bien. My brothers. Excellent. Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, siempre el sujeto y el verbo. Pongámosle otro complemento. They drive fast. Manejan rápido. O they drive slow. Ese es el complemento. Sujeto, verbo y complemento. Estamos. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa con los verbos en tercera persona? A la mayoría de verbos, ya les voy a poner las excepciones. En la mayoría de verbos ocupamos las S, ¿ok? En casi todos los verbos, casi quizás un 90% de verbos le agregamos una S. En tercera persona. ¿Cuáles eran las terceras personas? ¿Nilsson? Para que no se me duerma. They. No, ese es plural. Terceras personas. Sí. Muy bien. Exactamente. Solo para esos. O sea, que si hablo de he, puedo decir he o puedo decir qué. My friend, ¿verdad? En singular, ¿sí? My friend. ¿Sí? ¿Qué otra cosa puedo decir en lugar de he? My brother, como me dijeron antes, solo singular, ¿verdad? Ah, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Puedo decir el nombre de la persona, Víctor, ajá. El profesor, etcétera. Para ella, puedo decir, por ejemplo... She. Puedo decir my daughter, ¿verdad? Mi hija. Puedo decir my son.
Pero la idea es que estamos hablando de terceras personas, ¿ok? Siempre que hablo de he o she, o me refiera a él, como mi amigo, mi hermano, Víctor, etc., aquí es que voy a cambiar el verbo, ¿ok? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Les dije. Ya no voy a decir my brother work o my brother drive. Diría my brother. My brother drives. Drives. La S. Muy bien. My brother drives to his job. A su trabajo. To his work. Okay? To work. Okay? Todos los verbos que se cambian. Okay? Son solo dos conjugaciones, como ustedes saben. Bless you. Thank you. Esa es la gran ciencia del verbo to be en afirmativo. Ok, veamos cuáles son las excepciones. Ok, tenemos por ejemplo los verbos W-S-C-H-E-N-S-H. Ajá, sería la X, la CH, la S, SH. ¿Cuál otra me dijo? W-S. Double S, yeah. S o doble S, ¿ok? ¿Hay alguna que se me olvide? La Z también, ¿ok? ¿Ok? Si estos verbos terminan así, entonces lo que yo voy a agregar no va a ser solo la S, sino que le voy a agregar ¿qué, Carlos? Yes. We will add an ES, all right? Por ejemplo, ¿cuál verbo termina con X? Vamos a ver. Fix, por ejemplo, fix. ¿Arreglar algo? ¿Sí? Fix. Entonces yo digo, I fix my cell phone. Yo arreglo mi teléfono. ¿Ok? Sí, I fix, you fix, they fix, we fix, etc. Pero para hablar de terceras personas, entonces sería my brother fixes car. Mi hermano arregla. Fixes. ¿Sí? ES. ¿Estamos? Fixes car. Él arregla cars. ¿Ok? Otro, por ejemplo, el verbo watch. ¿Sí? Mi mamá ve televisión. O mi mamá ve a la doctora Polo. Ajá. My mom. Vamos pues. No estoy hablando yo sola. Come on. My mom watches TV. Watches TV, ¿verdad? Ahí lo voy a cambiar. Nada más en tercera persona, ¿ok? Ella lava su ropa. O lava el carro. She washes the car. Okay. Quiero ver. Oh, la O también se me había olvidado, chicos. Okay. Las que terminan en O también. Okay. Por ejemplo, fix, fixes. Y go, gobierno de El Salvador. Miren, she goes. ¿Sí? Ella va. Okay, she goes to her job every day, or she goes to the movies right now, va al cine, she goes to the movie on Monday or Fridays or whatever. ¿Cuál otro verbo? Bueno, ahí están. Si se me olvida alguna, Carlos, ¿cuál era? Usted me dijo, no sé si se me olvidó alguna. No. Así estamos bien, ¿verdad? Vaya. Con los verbos que entonces tienen estas terminaciones, sus conjugaciones son así, ¿ok? Siempre se les agrega una ES. Ahora bien, tenemos los que terminan en Y. ¿Ok? ¿Se acuerdan que para el study
She's studying, solo le agregamos ing, pero acá en simple present sí cambia. ¿Ok? Si la y, si el verbo termina con y, ejemplo, study. ¿Ok? Lo que hago es mover la y y cambiarla por y latina. ¿Ok? Studies. ¿Ok? Siempre agrego es. ¿Ok? Siempre agrego es. ¿Ok? Si lo que hago es quitar la y, poner la i latina y agregar la es. ¿Ok? Esto pasa solo si tiene, por ejemplo, una consonante antes. ¿Ok? Study, eso tiene una D al inicio, ¿verdad? Solo en ese caso. Porque hay otros que, por ejemplo, no sé si me pueden recordar de otro verbo. ¿Quién se acuerda de otro verbo que termina con Y? Bye. Bye, muy bien, Maya. Bye, muy buen ejemplo, Maricruz. Súper, súper, súper. Si termina con Y, pero no termina o no precede la consonante, pues ahí simplemente lo hago normal, ¿verdad? Solo le agrego la S. Solo en el caso que sea con consonante, sí. ¿Estamos? ¿Ok? Yes. Very good. ¿Alguna duda? Ya vimos tres reglas. Normalmente se agregan S. Si los verbos terminan con esta terminación, pues se pone ES, ¿verdad? Y si termina con Y y precede una consonante, se le cambia la Y por I latina. Y siempre agregamos ES, ¿ok? No aplica en el caso que va una consonante, ¿verdad? Aquí es una regla general de la S nada más, ¿ok? Nice. Vamos a ver qué más. Así que sí, porfa, vean ese video. Yes, after the verb. Sujeto. Now, I would like to show you how we can form. Sí, sujeto, verbo, complemento. Sujeto, verbo, complemento. Ahora bien. The contractor for those pronouns are. Eso usa en forma afirmativa, ¿ok? Sí, eso es la más fácil. Pero hagamos entonces en pregunta. No, hagamos entonces la negación, ¿ok? Para lo negativo, en negativo, negative form, ¿qué pasa? Ok, aquí sí cambia completamente. ¿Se acuerdan con verbo to be? Simplemente decía I am not. Solo agregábamos el not. Pero acá no. Acá vamos a poner, después de un sujeto, vamos a poner do. Ok. Do. O, en su defecto, para terceras personas. Ajá, gracias, Carlos. Das, ¿verdad? Do o das para terceras personas, perdón, solo para terceras personas ocupamos das, ¿ok? Y agregamos la palabra not, ¿ok? She doesn't o does not, I do not o I don't. Después, fíjense, en tercera persona lo que voy a cambiar es el auxiliar, no voy a cambiar el verbo, ¿ok? En afirmativo nada más es que cambio el verbo con las S's. ¿Ok? No en negativo. ¿En negativo qué es lo que cambio? Se le agrega el do y el das porque eso hace que se hace la persona si se ocupa el das. Ya no es necesario agregarla a eso. Exactamente. Entonces solo ponemos el das, not, y el verbo no lo cambio. Ponemos el base form of the verb. ¿Ok? La forma base del verbo. ¿Ok? Entonces, ya diríamos, ya tenemos así la negación, guys, es do not o does not, que es contractado así, don't or doesn't, ¿ok? Vaya, entonces, hagamos entonces en afirmativo.
Perdón, hagamos estas afirmativas en negativos, guys. Ayúdenme. Ayúdenme entonces. Yo, vaya, si yo digo, I drive to my job. O I drive. I don't drive to my job. Ajá. My see, I drive to my job. O I drive to work. She drives to work. Ahora en negativo va a ser entonces I don't. Esa es la forma contractada, ¿verdad? De do not. I don't. No cambio el verbo. Drive to work. Yo no manejo. Tercera persona, entonces, ¿cómo quedaría? Carlos, déjeme, yo ya sé que usted ya se lo aprende, ya sé que hasta clases me va a dar del simple present, así que vamos a preguntarle a los demás para ver si pusieron atención. Ajá. She don't drive. No, no, she don't, guys. Acabo de decir cuándo ocupamos doesn't, Marisela. Pongamos atención. ¿Para qué les dije que ocupábamos doesn't? Terceras personas. Terceras personas. Entonces, ¿cuáles son las terceras personas, Marisela? Sí. Muy bien, Genaro. Sí. Sería entonces he, she, or it, ¿verdad? Cualquiera de esos sujetos. Obviamente, si estoy hablando de ella, o sea, no necesariamente siempre digo ella, ella, ella. No, yo hablo de la profesora, la secretaria, esa bicha, esa mujer. Ok, mi mamá, mi abuela, ok, estoy hablando siempre de tercera persona, ¿sí o no? No siempre solo digo ella, 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 ella. Ella tiene un nombre o ella tiene una función, ok. ¿De quién estoy hablando? Ah, de la esposa de Nayib. She, ok, la dama, the first lady. Es she siempre, entonces ahí lo cambio. Entonces, ella no trabaja, sería entonces she doesn't. She don't. No, come on. Doesn't. Estamos diciendo que se ocupa doesn't. Siempre a todos se les olvida, solo todo el tiempo dice don't. En negativo, para terceras personas, ¿qué se usa, guys? Doesn't, ¿verdad? Entonces se dice she doesn't. Acordémonos. Que esa es la contracción. Puede ser she does not drive también, ¿ok? Acá lo tenemos. Sin contractar. Pero no vayamos a decir she doesn't not, ¿ok? Porque hay personas que dicen she doesn't not. Así. ¿Qué está de mal ahí? O cuando dicen repite, she isn't not, vea. Repite. O dicen she isn't not, vea. No, ya, ya no necesito decir el not otra vez porque ya está ahí. Ok, so she doesn't drive, no cambio el verbo. Ok, she doesn't drive work. Ella no maneja al trabajo. Ok, bien. Así que vamos a ver el simple, vamos a ver qué más hay, guys. Vamos a hacer el knowledge check here. Según el ejercicio, según lo que ustedes vieron en el lo primero que leí en el video, ¿ok? ¿Qué se recuerdan o cuál verbo podríamos ocupar acá, chicos? No les enseño las opciones porque quiero que ustedes me digan qué opciones podríamos tener ahí. I believe. I live, ¿verdad? Perdón, I believe, le escuché. Ajá, I live, ¿verdad? So my father, my family and I live, ¿ok? Es plural. Eso sí, chicos, hay cosas que se toman como singular, que son, por ejemplo,
My family lives. ¿Ok? Son como singulares. También cuando digo everybody, nobody, somebody, también ocupo las S, ¿ok? La tercera persona. Esos son tercera persona. Por ejemplo, todo mundo lo sabe. Everybody knows. Knows. Ahí te ponemos la S, ¿verdad? No solo everybody know, ¿verdad? Le te ponemos la S. I know, yo sé. You know, tú sabes. We know, sabemos. Y todo mundo lo sabe. Everybody knows. Knows. Muy bien, la S. Muy bien. Entonces, esto es súper fácil, ¿verdad? Aquí simplemente de agregarle la S o no, ¿ok? Vamos con mi familia y yo. Work. ¿Ok? My family and I work. ¿Ok? Oh, perdón. My wife es, ¿verdad? Como dice y yo, entonces estamos hablando de nosotros. Entonces no le pongo la S tampoco. Number three, me ayudan a leer, Omar, ayúdeme a leer la number four. Acá. So. So we. Como vive cerca, ¿cómo cree que se van? Caminando, no sé. Caminando. Walk, ¿verdad? Walk. We walk. Muy bien. Maricruz, ayúdeme con la siguiente. Her daughter, Emily. Daughter. 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 Our daughter, Emily. Emily, downtown. ¿Cuál sería el verbo? Works. Ah, muy bien. Works. Con la S, ¿verdad? Exactly. Yes. Sigamos, Kenya, please. So she drive to work. ¿La primera? Drive. Drives. La segunda, ¿verdad? Vaya, si se fijan, insisto, no sé si a ustedes también les decía en el curso anterior, no se coman las S, ¿ok? Uy, qué raro se oye. Sorry guys, sin querer me salió algo raro ahí, ¿ve? ¿Okay? O sea, es que ustedes no dicen las S, ¿verdad? Sorry guys. Ok, siempre que las leen ustedes no las pronuncian, entonces siempre hay que pronunciar las S, ¿ok? Sí, oye. Oh my God. Eso me salió todo raro, ¿verdad, Nilsson? Hasta, ok, sorry, guys, no los quise ofender, por favor, no van a pensar mal. Ok, pero siempre a veces uno, sí, nos comemos palabras, vea, como que nos tragamos las palabras. Entonces, no, acuérdense, las S, ¿verdad? ¿Cómo es entonces, Kenia? No es drive, ¿es? Drive. Ajá, drives. Ahí se oye al final, muy bien. Seguimos, Gabriel, please. Remove the mute. Our son don't drive. Okay. Are you sure? Vale. The next. Continue, Carlos. He's riding a bike. He rides. La S. His bike to school. He rides his bike to school. Okay. Conversation two. Continue, Jacqueline. My parents live in the city. First or second? Livis. ¿Con S? Livis. Okay, esta. Yes. Okay.
Pero estamos hablando de mis padres, chicos. Pa, pongamos atención, ya vamos a revisar si están bien o no. Ok, continue, Genaro. My mother takes. Muy bien, súper bien esa S. Miren, takes a train, takes a, takes a. Y se recuerdan que yo les mencionaba, ¿verdad? Que cuando leemos, arrastramos esas palabras, ¿ok? Hacia la nueva palabra, ¿verdad? Entonces, takes a ride, takes a train. She takes a train. ¿Por qué estoy hablando de mi mamá? Tercera persona. ¿Ok? Continue, Nilsson. My father is waiting. So he's retired. Don't. Okay. Don't. Estoy hablando de mi padre. Victor, continue. He also uses public. Very good. Uses, ¿verdad? Uses public transportation. Marcela, are you there? Ya le voy a tomar la asistencia y no la veo. Ajá. Estaba en la clase. Ok, help me, Omar. So they... don't... Muy bien. Ok, para los que me dijeron, miren, don't, ¿por qué don't? ¿Cuál es, Jacqueline? Tercera persona, ¿verdad? Eso es doesn't. Ok, ¿y por qué my parent lives con ese, Gabriel? Estoy hablando de mis padres, entonces no es lives, es live, es plural, ¿ok? Vale, voy a tomar la asistencia. Marisela, ¿qué se hizo? Pero estaba en clase, ¿verdad? Pero estábamos en clase, ¿verdad? Estaba escuchando, sí. Ajá. Ok, vale, pero no me contestó y él le tocaba a usted, ¿ok? Pongámonos las pilas, chicos. Vaya, Víctor, acá está. Lunes 29, Alejandro, Alberto, no. Vaya, chicos, si se me olvida alguien, me avisan. Blanca. Brian, otro Brian. Carlos, Enrique, Montes. No. They work. Ellos son. Ah, es que están trabajando, ¿verdad? They are working today, es cierto. Ok, ah. Bueno, pero ni modo, ¿verdad? Ahí sí. Sorry for them. Carlos Batres sí está acá. Present. Carlos. No, ¿con quién voy aquí? Tres Carlos tenemos. Mire, Carlos Carranza tampoco está acá. David Antonio is not here. Gabriel Stephanie. Perdón, Gabriel. ¿Cómo? Gabriel Stanley. Ay, Dios mío, qué mal estoy leyendo. Gabriel es el que está acá. Muy bien, Gabriel. Israel de Jesús, ¿no? Jacqueline, ahí estamos, ¿verdad? Yes, Genaro también. Kenia también. Lynette, no. No, ¿verdad? Lucero tampoco. Maricruz, yes. Marisela Montes, ahí está más o menos. Maritza Leticia, a saber quién es todavía, no sabemos. Nilsson, yes, he is there. Omar también. Paula Guadalupe is not here. René Alonso y su banda Láser is not here. Anda tocando. Sócrates y Víctor, vaya. Nos vemos el día de mañana, chicos. Me tengo que ir. Bye, bye. Take care. Bye, bye. Bye, bye. Tengo otra clase, chicos. Bye. Bye. Bye, 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 bye.